Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Me alegra teneros por aquí, macho. En el día de hoy. ¡Uy! ¡Es! La cámara está totalmente desconfigurada, tío. ¿Dónde mira la cámara, tío? Me tienes que mirar a mí, macho. No sabía que esto estaba desconfigurado. De hecho, está tan desconfigurado que lo voy a tener que revisar. Porque esto no puede ser. La luz está horrible y todo esto. Vamos a modificarlo en un segundo. Vale. Ahora. Ya empieza a estar un poquito mejor. Segundito solo. Un poquito menos de contraste. Vale, un poquito menos de brillo. Un poquito menos de intensidad de color. Vale. Creo que así ya estamos. Muy buenas, Criminal, muy buenas, Kimomero, muy buenas, Nazar, muy buenas, Panzuke, muy buenas a todos. Me alegra teneros por aquí. No sé si hay alguien más. Muy buenas, Chino Farmer, pero no va a estar hoy. Estoy usando su cuenta porque me va mejor para modificar cositas y todo esto. Bueno, está aquí al lado, pero no puede porque se tiene que ir a trabajar dentro de poco. Bueno, a lo mejor sí que viene, pero muy poco. ¡Black el negativo! No, hombre, no, el negativo no, tío. Sería muy chungo. Dice, ¿puedes crear un juego hack and slash pero con puzzles? Estaría bien eso, Nathan. Es un poco raro eso. Reventando puzzles ahí. ¡Oh! Es intenso por naturaleza, Criminal, muy grande. Bueno, ya habéis visto que me he pasado el Horizon. Entonces, yo cuando me acabe este juego, que le vamos a dar caña, al lorete. Vamos a empezar otra saga por aquí, ya la tengo. Es una saga poco conocida. Es un juego poco conocido, entonces será divertido veros la cara. ¡Y cuando saques es esto, tío! Entonces, lo acabo de ver, gracias, Naza. ¡Hostia! Ya me acordaba qué es lo que teníamos que hacer, ya me acuerdo. La perri esa chunga que no sabíamos lo que teníamos que hacer con el espejo y tal. ¿Alguien lo sabe? Por cierto, porque yo no, como no miro otra gente, no tengo ni idea de lo que tenemos que hacer en realidad. Entonces, ¿os acordáis que teníamos aquí una? Que le gustaban mucho los espejitos. Entonces, no sé si tengo que reventar los espejos. Final abierto. Bueno, el final abierto siempre es final abierto. De hecho, hoy he estado jugando un poco y me he pasado. Creo que está aquí. Me he pasado todas las zonas corruptas y me faltaba un cuello largo. Ya lo he hecho todo. Entonces, muy buenas, Darnes. Muy buenas. Entonces, a partir de aquí ya veremos. Bueno, supongo que no farmearé más, porque es que si no ya es tipo farm todo. Mira, aquí tenemos el bicho. ¿Alguien sabe lo que tiene que hacer con este o qué? ¡Hasta el fotógrafo! ¡Ostras, Nazar! Muy buenas, Gominator, tío. Gominator. A ver. Oh, mierda. Y yo aquí con los cascos puestos. Criminal. Dejaste el farra al Chino Farmer, que es especialidad. Muy buenas y bienvenido al canal y al directo. Es verdad que no he puesto lo de las notificaciones aquí. Ahora las ponemos.
Muy buenas, Winicio. Muy buenas, hombre, Winicio. Muchísimas gracias por seguirme y estar por aquí. He cambiado el... ¿Cómo se llama? He cambiado el GIF. Espero que os guste. ¿Pasaba algo con ese espejo? ¿Algo que debería estar buscando? Tienes que escapar de eso, pero de eso. ¿Y la lanza de mecos? ¿Dónde está? La lanza de mecos. ¿Será de mocos? Cascos puestos, criminal. ¿Qué? ¿He chillado mucho? No, a ver. He chillado mucho, chino. Mira que chilla, A ver. Vamos a regenerarnos un poco la vida. Hay que tener cuidado que conmigo de vez en cuando pego berridos. No es mi intención, ¿eh? O sea, cuando... Por cierto, he actualizado todas las donaciones. Todas las donaciones y bits y tal. Está todo actualizado ya. Mira, aquí tenemos al bicho. Entonces, cuando lleguemos al final de la barra, que todavía falta un pelín, muy poco, pondremos un micrófono, ¿vale? O sea, pondremos 100 euritos de micrófono, ya os lo adelanto. Porque hay que cambiar de micro, porque es que con estos cascos no puedo hacer stream bien, porque pego cada berrido que se te va la olla. Entonces, con un micrófono profesional podré grabar mejor, podré hacer mejor streamings y tal. Entonces, los micrófonos profesionales valen un poquito más de 100, vale un poquito más. Entonces, solo hasta 100, entonces ya lo otro ya lo meteremos nosotros. Pero esto es lo que os quería decir, ¿vale? Que la siguiente barra no será regalar juegos. Llevo más de un año regalando juegos por barra. Regalando juegos, regalando ice, que ya no regalo más ice, pero regalando juegos, regalando ice, regalando cosas. Entonces a partir de aquí lo cambiaremos hasta que lleguemos al final de la barra. Mecos es equivalente... ¡Ah, vale, Panzu, que no lo sabía eso! No tenía ni idea. Bueno, tampoco me ve, ¿no? Ah, pues sí. Ahora sí que me ha visto. A ver. Bueno, hemos durado poquito. Muy buenas, Golgotak. Muy acertado con ese... con esas imágenes. Pero deberías haber puesto la cara de la tía esa. Porque me acabo de matar. Yo ya te digo, y no sé cómo salir de aquí. Yo no creo que sea disparándole. Es dudoso. Es que no hace falta ni curarnos entonces. Porque si me mata de un toque. Muy buenas, Tungarks. Muy buenas. Me alegro de verte por aquí también. Un verdadero placer. El beso del dementor, es verdad, criminal. ¿Podré reventar el espejo? A lo mejor reviento el espejo. Era una idea. Oh, mierda. No, No. 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 Bueno. Muy buenas, Toxic. Es que había gastado dos balas y la única manera de recuperarlas era morir. Entonces, a mí me sabe mal, pero... Lo he hecho a propósito esta vez, ¿eh? Lo he hecho... Sí, Panzo, que más o menos eso. ¡Ah! Te asustó por el canto, Mr. Criminal. Ah, vale, vale. Entonces mi voz se escucha bien, ¿no? Puedo continuar hablando así. Bien, bien, Criminal. Gracias, macho. Gracias por decirme eso. Yo estaba aquí en plan asustado. Por ti, ¿eh? Porque, claro, no sabía esto, pero ahora que lo sé. A ver, en serio, ¿qué es lo que tengo que hacer, tío? Muy buenas, Lago. Muy buenas. Qué graficazos. Está muy bien este juego. ¿Pasaba algo con ese espejo? ¿Algo que debería estar buscando? Algo que debería estar buscando. Muy buenas, Alberto Town. Mira, aquí tenemos la...
la ruletita dando vueltas. ¡Hombre, ha salido rojo! Muchísimas felicidades. Creo que alguien ha votado, ha metido el rojo. Otra vez aquí. ¿Ves? Kimomero. Ya sabía yo que alguien la había metido al rojo. Había algo en el espejo. Tal vez hay que romper el espejo. Lo he intentado, criminal. ¿Qué juego es? El Devil Within. Una pasada de juego. Vale, es por aquí. Ah, pues no es por aquí. ¿Es esta? ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, Croc! ¡Muchísimas gracias, Croc, por tu suscripción! ¡Eres la bomba, macho! Muchísimas gracias, como siempre, Croc, ahí animando el cotarro con el amigo que baila. Muy buenas, Croc, macho. Por cierto, ya sabéis que las donaciones se añaden a la barra, entonces en realidad tenemos 30 y algo más. No sé cuánto añade, ya lo miraremos luego. Pero vamos a apuntarnos a Croc. Vamos a apuntarnos a Croc. Como suscripción. A ver si de alguna manera descubrimos esto. Muchísimas gracias, Croc, de verdad. A ver. La música con el juego nada que ver. Ya, criminal, es que... esto es normal, porque son suscripciones. Las suscripciones hay que celebrarlas, tío. Hay que celebrarlas siempre. Es aquí. ¿Cuál será el truco? Estoy abriendo todas las puertas ya, bueno, no sé cómo ir. Aquí. A ver, según esto hay algo en el espejo que tengo que estar buscando. Oh, mierda. Ay. No lo entiendo, ¿eh? ¡Ep! Me ha visto. No he entendido nada, o sea, ¿cómo me lo he pasado? ¿De qué coño iba todo eso? ¿Ha sido todo un sueño? No me entero de nada, tío. ¡Qué grande! Bueno, nos lo hemos pasado, somos los mejores. Otra diapositiva. Vale, ya sé dónde estamos. Estamos en el bareto. Somos unos genios. Hombre, un poquito de vida, bien. Vamos a curarnos. ¡Yepa! Bueno, ya estoy más feliz y contento porque el otro día me rayé y este día también. O sea, yo no sé cómo me lo he pasado, no sé. A lo mejor es que teníamos que meternos directamente en esa puerta ya de base, pero yo no he visto que haya cambiado nada, no sé. A lo mejor, no sé, no tengo ni idea. Esto estaba encendido el otro día, lo paramos. Bueno.
Si miras por el espejo y ves la puerta que brilla. ¡Ah, Kibomero! Gracias, gracias, ¿eh? Y gracias por decírmelo tarde. No, ya sé que no sois tan buenos como para decírmelo en el, porque es que si no sería un spoiler del 15. Pero macho, yo... Este no nos lo pudimos cargar el otro día, ¿eh? Este aún falta un poco para cargárnoslo. Bueno. No pasa nada, nos escondemos aquí. Bueno, no tengo balas ya ni nada, ¿no? Soy un triste desgraciado. Nada, ni balas aquí, ni balas aquí, ni balas en la pistola. Se acabó. Ahí no puedes entrar, ¿eh? ¿Y si le damos? ¿No puede entrar? Vamos a ver si hay un bug, vamos a probarlo. ¡Ey! ¡Pashanin! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! ¡Uy, sí que puede! ¡Vámonos! ¡Sí que puede entrar! Mejor nos vamos. Ya está. Ya nos hemos salvado. ¿En qué clase de baño no hay espejo? Ya, tío. Es chungo eso. Es chungo pensarlo, pero es verdad. Ah, bueno. Un poquito de vida. Es una tontería porque no necesitamos vida. Lo que necesitamos es... Ya lo sabéis. Que haya un poquito de armas. Vale. Bueno. ¿Aquí puede haber algo? No. A ver. De caza, investiga el cine. Y aquí hay refugio, espejo, cafetería. Mira arriba las paredes, vale. Vamos a ver. No le debería poder dar a este. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Eso no vale, tío. ¡Dios! ¡Que vienen todos! ¡Corre, hombre, corre! Bueno, aquí no debería haber problema. ¡Eh! Aquí hay escaleras. Bien. Cara de concentración extrema. Toxic. Hago todo lo que puedo. Vale, aquí ya no me ven. ¡Toma! Vamos a irlos matando así, ¿no? En plan... Los atraigo y luego los reviento. Bien. Vamos a ver. Vale, esa tiene un hacha, hay que tener cuidado con esa que nos puede reventar de un toque, creo. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a repetir el proceso. ¿Los enemigos están en difícil? Yo diría que no, que están en fácil.
Vale, se están acercando, pero no pasa nada. La la la. La la la. Bueno, bien, bien. Ni siquiera han venido. Ni siquiera han venido, Vamos a ver si pillo el hacha. Una menos. No vamos a coger el hacha todavía. Vamos a esperar. Por el siguiente motivo. Porque me quiero cargar el bicho grande de un hachazo. ¡Uy! Bien, por lo menos. ¡Ey! Vámonos. Asegúrate de cuidar la retaguardia, macho. Eso siempre hay que tener cuidado. Esta vez ya ni subo, tío. Claro, no podía ser de otra manera. Hala, me quedo aquí. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi enemigo? ¿Dónde estará? No puede ser que haya desaparecido de esta manera. Que mira para atrás. Bien, bien. Es un buen chico, después de todo. Es un buen chico. Toma. Bien. Bueno. Perfecto. A ver. Bueno, aún queda uno, Qué pesados, en serio. Muy buenas, Darsomas. Quedan dos. Pues corre, hombre. Corre. Corre, macho, por tu sucia vida. Era aquí donde estaba la escalerita, sí. Voy a recolectar firmas para que Black acepte jugar a Dark Souls. Qué grande, en serio. ¿Dónde estará? Pedazo de bugarro que hay en la escalera, O sea, normalmente las escaleras te tienes que subir más, pero es que en esta te quedas aquí y ya no te ven. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde demonios? ¿Dónde demonios estará, En serio, tío. Qué bugarro que tiene la escalera esta, tío. Venga, vámonos. Vaya. Esto ha sido un fallaco, Venga. Recordad, los que quieran apostar a la ruletita, que tenemos aquí las apuestas abiertas continuamente. No, no me ve, Increíble, tío. Mira, mira, está ahí, no. Venga, hombre. Pírate ya. Vas a quedar ahí todo el rato, ¿sabes? ¿Qué os he dicho?
Ah, claro, que ahora ha desaparecido. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Bueno, pues yo también lo sé hacer, ¿sabes? Yo también... ¡Eh! Pues ahora abajo. No me interesa. No me interesas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? ¡Uy! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande el bug! Muy buenas, Marcel. ¿Cuánto lleva el directo? ¿Debes sincronizar un Gmail que me está notificando tus directos? ¿A eso he llegado? Pues no, no hace mucho que lo tenemos por aquí en directo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el bug, tío! Y sigue yendo para atrás, ¿sabes? Vamos a bajar. Así al menos me podrá ver. Me podrá tirar recto. ¿Ves? El bug se ha ido. Ahí lo tenemos. Ahí. Mola mucho, este enemigo. Mr. Criminal, unos bugazos, tío, estoy descubriendo con la IA. ¿Dónde está el bicho ahora? A ver. Ah, está aquí. Vale, ahora se quedará aquí un rato. Vamos a subir, va. Vale, que si no, no se va, ¿eh? Si no, el tío no se va. El síndrome del glitch, tío. Es que es muy grande, en serio. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora la pillo, ya de una vez. ¡Toma! ¡Oh, qué pesada, tío! Siempre bugueas todo, Darnes. No lo hago a propósito. Pero es que es gracioso, ¿sabes? Porque es que acabas pillando bugs por todos lados en estos juegos. Espera que sube y meter un mamporro en la cara. No, porque el mamporro en la cara... que le puedo llegar a meter, no la tira. O sea, no es como el 1, ¿vale? El 1 era un poco más chungo en este sentido. Bueno, ¿vas a venir? Venga, va, vamos. Vamos a bailar un poquito tú y yo. Hasta la escalera, claro. Luego ya baila solo, que baile solo. Me va tirando hachas, creo. Venga, ven. Ya se queda ahí, tío. Vale. Ha visto, bueno, habéis visto, ¿no? Que está el gordo. Está el gordo de las sierras. Vamos a bajar un poquito más, vamos a ver. Mira, mira la escalera, tío, estoy en el suelo, tío. Un poquito más para abajo y bajo de la escalera. Y ya me ven. Pero el no verme en esta escalera tiene delito, Venga, tío, venga. Vete. No estoy aquí, tío. No estoy aquí. Soy como si fuera una cucaracha. ¡Eh, se va! Corre. ¡Estoy rabiando! Venga. ¡Ay, que me he subido en la escalera! Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Venga. Por si acaso. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Un tío bajé. Un tío baje de la escalera. Dale un golpe, nos descojonaremos. A ver si lo puedo matar. Desde aquí. Bueno, bien. Vale, vamos a pillar el hacha. Y vamos a probar una cosa. Ya que tenemos al bicho aquel que en principio le he dado tiros a más no poder. Vamos a ver si con un hachazo nos lo cargamos. Vamos a probarlo. ¿Dónde está? Mira, está aquí. Toma, vámonos. ¡Corre por tu sucia vida! Espero que la escalera funcione. ¡Ay! Me ha pillado. La escalera no funciona muy bien con este bicho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Acelerón! ¡Corre! ¡Me mata! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, maldito perro, tío! ¡Nos falló la escalera, tío!
La escalera con este bicho no funciona bien. 3, 2, 1, vale. ¡Corre! Qué pesado, en serio. Qué pesado. ¡Ay! ¡Ay, que me ha pillado! Bueno, pues nada, tío. Ha sido un intento fallido de escalera y todo esto. Y me parece que, desgraciadamente, van a resucitar los demás, ¿eh? ¡Qué divertido! Bueno, pasa aquí. A ver, exacto. Tres balas, todos están vivos. ¡No, tío, no! Bueno, ya sé que no nos tenemos que meter más con ese. Vale, lo tendremos en cuenta. La gorgona, a mí también me ha matado la gorgona, tío. La gorgona del juego me ha matado. Pero bueno, no se lo tendremos en cuenta. Camina sobre fuego, hombre. Que ahí era caminar sobre fuego, la muerte. Y al final ha sido la muerte, igualmente. Bueno, va. Vamos a repetir el proceso, me sabe mal. Pero necesitamos estos bichos, porque es mucha experiencia y... Y tampoco son tan difíciles de matar, ¿no? Con el truco de la escalera. ¡Ahora el truco de la escalera no irá! Entonces dirán, claro, es que no podemos considerar eso un bug, porque claro... ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Empezamos bien. No podemos considerar eso un bug, porque claro, si no lo puedes reproducir... Seguramente sería un fallo así mínimo. ¡Me ha matado a mi amiga! ¡Ay! Buena esquivada, ¿eh? Menudo dodge le he hecho en la cara. Venga, intentaremos ir más rápido. Corre, tío, corre. Corre, que se va a girar en el último momento. ¿Ves? ¿Qué es eso? La flota del cielo. Esto es una burrada, tío. Esto es una cámara de fotos que me está ahí vigilando. De hecho, hay varios colgados ahí que se mueven, no sé si los apreciáis, en la estructura esa, que pone una N y una D. Hay varios colgados. Yo lo que no entiendo es por qué no corro detrás de estos, si debería correr también y debería ser más fácil de matarlos. Pues me puse lo de correr. Ah, mira, ahora sí, ahora sí que ha aparecido. Ahora sí que ha aparecido. Que debería ser así de fácil matarlos, ¿sabes? Tengo que llegar hasta... Es el ébola. Qué basto, tío. Qué basto que eres. Muy buenas. Ostras, Golgotak. No sé si estabas. Sí, estabas antes que te he saludado, es verdad. Ya me hago la picha un lío. Toma. Era hora, tío, de matarlo así. Matar así a alguien. Que no los mato así nunca. A ver... Ay, ¿me habrá visto? ¿Y si me escondo?
¡Toma! ¡Hala! Bien. Ya era hora, tío, de poder usar esto. Bien. Vamos a ver. Moquetes, ¿dónde están? ¡Y los mocos! ¡Ah, que están en el otro lado! Vale, vale. Bien, a ver. ¿Por qué se me gira justo en el punto? A ver. ¿Me verá? Si voy así. Vamos a ver. Hasta luego, chino. Toma. Se ha despistado un momento, tío. Se ha despistado un momento y ha muerto, tío. Cierra la puerta, ¿vale? Vaya. Mira, estoy harto. ¿Tengo un hacha? Sí, ¿no? Tanta parida aquí. ¡Ey! Que me da con el hacha este. Vamos a ver. ¿Vendrá? Viene todo loca ahí. ¡Me prometiste unas entradas de cine! Hombre, pero a ver. ¿Por qué no le puedo dar? ¡Toma! Vamos, vámonos, tío. Vámonos. Vámonos de aquí, hombre. Ya verás tú ahora. Ay, casi me das, eh. ¡Ey, el hacha! Y el hacha del otro. ¿Me verá? ¡Ay! ¡Qué maldito que soy! Toma, por listo. Bueno, ya estamos. Es que hay que aprovechar las estructuras, tío, hasta el final. Bueno, nos hemos cargado toda la población ya. No queda nadie más. Ahora ya podemos pasar bien por aquí. Creo que ya no tendremos más amiguitos. Vale, bien, vamos bien. Parece que alguien está en apuros. El maestro del escondite, tío. ¿Qué cositas? Por favor, que sean armas de francotirador. Vale, bueno, no pasa nada. Son bichitos. ¡Ostras! Joder, van a rodearle. Hasta luego, chino. Bueno, no pasa nada, a ver. Quizá puedas sorprenderlos. Bueno, vamos a ver. ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Ayúdame! Mientras no... Mientras no me vean... Un hacha. ¡Tienes que ayudarme! Bien, ya está. ¡Joder! ¡Gracias! Que viene más peña, tío. ¡Joder! ¡Hay más! ¡Vienen desde ahí! Ya lo veo ya, pero no me puedo mover. Uy. ¡Hala! ¡Sorpresa! ¡Venga!
¡Ey! Bueno, bien. Otro menos. Creo que ese era el último. Bueno, fantástico. ¿Cómo funciona la ruleta? Por la plantilla, voy. Toma. Vamos a... Bueno, yo quiero mis mocos. No esperaba ayuda. Eres del equipo de búsqueda. ¿Cómo has acabado aquí? Estaba buscando algo. ¿Y qué era ese algo? Estar aquí es peligroso. Ven, hablemos en mi refugio. Tú primero. Bueno, yo voy a seguir buscando mocos. ¿Qué es lo importante? ¿Ya está? Todavía falta, ¿no? ¡Oh! Pistolitas. Venga, un poquito de balas. ¡Hombre, de escopeta! No me lo creo, ¿eh? ¡Ayuda a Will Smith, tío! Lo he pensado, ¿eh? No, patada no. Patada no. Vale, más mosquitas aquí. 300 más. Y ahora arriba de la furgoneta. Yo no sé cómo han subido ellos. No sé si podré subir yo. No puedo, ¿eh? No puedo subir. Me salen mal esos giros que he hecho. Pues no puedo subir a la furgoneta. Bueno, pues nada. Mira, ahí hay cositas. Ah, vale, sí, una botella. Bueno, a mí las botellas ahora me van bien, ¿eh? Ya sabéis que ahora tiro botellas a la cara de la peña cuando me intentan atacar. Mira. Para curarme. ¿Y dónde está el refugio exactamente? Pues estoy en la puerta. Ah, vale, que es en la otra puerta. ¿Aquí? ¿Aquí? Vale. ¿Tiene pinta de refugio esto? Sí. ¡Oh! Maravilloso. ¿Podremos grabar? Delante. Aquí no pueden entrar. Bien. Gracias de nuevo por ayudarme. Soy Sykes. Sebastián Castellanos. Castellanos, ¿eh? He oído hablar de ti. Sobreviviste a lo de Beacon, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy un programador de STEM, pero tengo otras habilidades. Como piratear sistemas de información. Sé toda clase de cosas. Esta secuela faltan más tripas y sangre. Bueno, Dark. Los otros miembros del equipo. No se puede tener todo. Lily. Sí. Todos estamos intentando encontrarla, aunque sin suerte por ahora. Para eso estás aquí, ¿no? Eso es. Pero si no puedes ayudarme con eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Buena suerte. Espera. Puede que aún podamos ayudarnos el uno al otro. Espero que sea bueno. Mira, aquí hay un montón de cosas que te podrían ser útiles. Puedes llevártelas por salvarme ahí fuera. Si quieres oír mi propuesta, avísame. Bueno, a mí lo que me interesa son las cosas. ¿Dónde está el montón de cosas? A ver. Bueno, vamos a curarnos. ¿Cada cuándo gira la ruleta? 10 minutitos, Tungarx. 10 minutos. Que podéis ganar mucha pasta con la ruleta. Y la tuve que poner a 10 minutos. Porque si hay alguien que le toca el 30 y, por el 35... Es mejor apostar. O sea, es mejor apostar. ¿Y a qué vas a apostar a la ruleta? Mejor apostar... guay a la ruleta. Es mi opinión, ¿eh? Porque como son cada 10 minutos... ¡Hombre! Tampoco hay tanta cosa, ¿eh? Pero bueno, algo de cosas sí que hay. ¡Oh! Maravilloso. Vamos a ver si hay más cositas. Pues no, ¿eh? Vale. No me han dado ni una sucia bala de francotiradora, ¿eh? Vamos a entrar.
¿Cómo consigues café en el apocalipsis? Es una manera de curarte la vida, tío. Si no, estaríamos chungos. A ver, zona de armas. Mejora. 470 puntos. Vamos a mejorar esto. Ahora sí que puedo. Dios. Mira, no voy a decir nada porque... No voy a decir nada. A ver. ¿Cuántas tengo? 42, va. Bien. 6. Un botiquín. Una jeringuilla. ¿Cuántas tengo? 31. Uf, vamos a crearla, ¿no? Y venga, unas cuantas de pistola, va. Y de escopeta, no. Virote explosivo, venga. 2. Virote de humo, ni de coña. Y de estos dos, va. Vale. Bueno, al menos ya tengo... para pegar unos cuantos tutes a la peña. Y vamos a ver si puedo mejorar alguna cosa. Intentaré mejorar las armas en este momento. No le dolerá. No hay nada de malo en ser cuidadoso, pero no puede evitar luchar eternamente. Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate. Golpes cuerpo a cuerpo, esto es importantísimo. Bien. Menos retroceso. Gel verde. 6.000. ¿Y esto? Vale. Bueno, bien. A ver, atletismo. Barra de resistencia. Vamos a abrirlo. ¿Esto qué es? Reflejos. Un ataque que te habría dañado. Importantísimo también. Vale. Reflejos y reflejos de nivel 2. Vale. Me parece bien. Ese tanto por ciento. Mira, una llave. Vamos a abrir esta. ¡Mira! Las piezas que necesitábamos, macho. Ya tenemos las piezas. Si tengo un Big Four, ¿puedo mantenerlo volviendo a pagar los sustenidos o tengo que volver a empezar desde bronce? Tienes que volver a empezar desde bronce. Es un pequeño fallo. Es un pequeño fallo del programa, pero no pasa nada, porque sale a cuenta igualmente. Porque tú cuando empiezas desde bronce, ¿vale? Si tienes los subsignetos suficientes, Toxic, puedes pillarte bronce, plata y oro. Y estás 3 meses de oro, ¿vale? O sea, no, no es un mes de... Cuando tú te compras oro, no es un mes de oro, o un mes de plata, o un mes de bronce. Se acumula, ¿vale? Lo que ya tienes. Entonces vale la pena, si puedes, si tienes subsignetos, guárdalos. Te pillas oro y te tiras 3 meses de oro. Es un pequeño truco. Es que si no, no saldría cuenta. Pero ya lo creamos de este modo para que saliera a cuenta, ¿vale? Porque tú puedes decidir si es el mes de oro o no. Entonces nosotros, el Chino Farmer y yo, me acuerdo que en un principio hicimos muchos cálculos, muchísimos, y dijimos al final, pues esto tiene que ser de esta manera. Y así, ¡ole ahí! Y ahora solo, ¡buf! 960 piezas para el 200%, pues no queda nada. Bueno, al menos ya lo tenemos, casi. Pues eso, ese es el trucaje del perribot. Bueno, bien, hemos avanzado, tenemos balas, tenemos vida, tenemos de todo. Y vamos a ver. Este hombre tenía una quest, ¿no? Necesito que debería ser está ubicado aquí. Espera, aún no he aceptado nada. ¿Qué saco yo de esto? Si haces esto por mí, claro, Toxic. Todos los depósitos de suministros. ¿Y tú qué ganas? Si enciendes el servidor, tal vez pueda encontrar otra forma de... De verdad, no estoy del todo seguro. Vamos a ver. Esto es una misión secundaria, ¿eh? ¿Cómo es eso? Pues... De verdad... Solo te... ¿Qué hago? Decidid vosotros. ¿Hago la misión secundaria o voy a saco? Sí. Entonces... ¿Qué queréis? ¿Ir a saco o misión secundaria? Con lo que queráis, ¿eh? Distorsión de realidad, lo he pensado Kimomero, pero he dicho, no lo digas porque siempre lo digo. Y tú me lo has dicho, tío, claro que sí, Kimomero, así me gusta. Distorsión de realidad, tío, claro que sí.
Bueno. Misión secundaria, Toxic, vamos allá. Un capitán muy condecorado, recluta para todos, es muy grande, tío. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? He oído algo chungo. Como los machos a saco, Darnes. Mira, una hacha. Y más vida, vaya hombre. Como los machos a saco significa misión principal. Pero a ver. Bueno, al menos no quita mucha vida. Sabéis lo que he hecho, ¿no? Me voy a vengar de la perra, tío. Es que necesito vengarme de la perra, como sea. He grabado, ¿vale? Pero... se lo merece. ¡Oh! ¡Qué bien me he quedado, tío! Me he quedado tan a gusto. De un tiro, ¿eh? ¡Oh! ¡Dame las cosas! ¡Oh! 3500 de mocos, tío. Es que valía la pena matarla. Bueno. En serio, qué bien me he quedado, de verdad. Activa el servidor de la médula. Venga, vamos a activar el servidor. Es verdad, Panzuke, ¿eh? Lo de las apuestas hay que solucionarlo de alguna manera. Y lo de las apuestas, la única manera de solucionarlo es meter... primero que el chino esté aquí. Y luego meter algo en pantalla. Pero ya sé cómo hacerlo eso. Pero todo su tiempo. Ya sé que voy lento para estas cosas. Pero bueno, poquito a poquito las cosas van saliendo. Antes aquí no podíamos entrar, ¿no? Black on set de venganza. Es que Kimomero me ha matado muchas veces, tío. No, aquí no es. Aquí. ¡13 negro! No, lo hubieras matado. Era buena gente. Solo quería un abrazo. Sí. Vamos allá. Un abrazo chungo. Bueno. Vamos a ver. ¿Dónde tenemos que ir exactamente? Recuperando la conexión. ¿Tendremos compañía por aquí? ¡Hombre! Claro, si está la Perry. Pero bueno, vamos a pasar de ella. Vamos a grabar. ¿Dónde está lo de grabar? Aquí. Vamos. Vamos a seguir. Tienes el corazón contaminado. Eso siempre, tío. Mola tener el corazón contaminado. Muy contaminado. A ver. Pedazo de bugarro que hay ahí en el suelo. No se lo diremos a nadie. ¿Dónde va? Vale. ¿No aparecerá alguien? Esto huele a golem de semen. Estaba aquí, ¿no? Estaba aquí, creo. Pero parece ser que nos lo hemos quitado de encima. No sé cuándo.
Ya estamos llegando. ¿Es aquí? Pues no es tan difícil, ¿no? Vamos a coger las botellukis. Ah, vale, tengo que entrar por aquí, ¿no? Parece que ha funcionado. Debería volver. ¿Ya está? Alex. Me ha parecido oír uno. No sé si lo habéis oído. Cositas guapas y buenas. Bien, bien. Pues sí que vale la pena hacer cositas así. Vamos a ver. No puedo recargar, eso tampoco. Ni quién es Esquies. Ah, vale. Vale. ¿De dónde hemos venido, no? Vicio un poco. Hombre. Hice un poco Arena of Valor, tío. Me alegro, macho. ¡Ey! ¡Hombre! ¡Muérete ya! Vale. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Me da una puerta. Venga. ¡Hala! Todo lleno de muñones y de manos, tío. Y ese atravesando la pared. Qué grande que es la cosa, tío. Es muy grande este juego en realidad, si lo piensas. Mira este, tío. Atravesando la pared. Muy grande, Tungarx. Gracias por estar viendo mi directo mientras vicies. ¿Es mejor server US que el de Latinoamérica? Yo cambié mejor US. Tungarx, ¿eres de México? El negro que lo salvaste. Ya contraste otro bug. Es que, tío, los bugs son la orden del día. ¿Habrá más peña por aquí? Mira. Hay un montón de gente. Ah, pero hay hachas. Venga, va. ¿Dónde hay peña aquí? Aquí, vale. Toma. Venga. Uno menos. Vámonos. Que aquí hay hachas, tío. Venga. Vamos allá. A ver, vamos a esperar. Vamos a calmarnos. ¡Eh! Venga. Doble ahí. Venga, hombre. Ese tarda un poquito a caer, pero bueno, no pasa nada. Venga, aún me queda otra hacha. ¿Alguien más? ¡Oh, rebalando aquí, tío! Rebalando cabezas. Venga, hombre, venga. ¿Quién hay aquí? ¿Nadie? Bueno, ha sido más fácil de lo que me pensaba. Un poquito más de mocos. Demasiada luz comparado con el primero, puede ser. ¡Hombre! ¿Qué haces tú aquí? Ay, pobrecillos, en serio. Venga. A ver, ¿alguien más? ¿No? Venga, vamos a continuar por aquí. Esta suena diferente, ¿eh? Estas son las chungas. Estas son chungas. Entonces, como son chungas, lo mejor para un chungo es meterle un disparo chungo en la chola. En serio, tío. A ver. ¿Esto qué es, tío? ¿En serio? Es muy fuerte, ¿eh? Bueno. A ver si que le he dado, me ha costado, pero... Le he dado, tío. Bueno, a ver. Me he gastado ahí más balas que en toda mi vida, tío. He gastado ahí todas las balas, tío. Es que hay que ser triste en la vida, ¿eh? La mira es tan difícil.
Es que hay que ser triste, tío, en serio. No, estas cosas no las entiendo, en serio, de verdad. Bueno, al menos lo bueno es que no hemos gastado balas. Hemos vuelto al punto. Con lo cual podremos aprovecharnos. ¿Se parece a la peli de Rex? Sí. La verdad es que sí. A ver ahora. Venga. ¿Ya está? Ahora ha ido mejor, ¿eh? La cosa. 1200, ¿eh? Es que da experiencia. Pero bueno, en comparación con el de... Con el tío ese de las... De las cuchillas. Debería dar más el tío de las cuchillas, ¿eh? Mucho más. Y no lo da, ¿eh? Vamos a recargar. Alguna sorpresita nos encontraremos. Macho, eso que lo había limpiado todo, ¿eh? ¿Aquí hay algo? Yo diría que todo esto ya lo había limpiado. Hombre, no, no te cierres. Es culpa del mouse que no apunta bien, tienes toda la razón del mundo. Bueno, una vez entramos aquí ya estamos a salvo. Bien. La la la. Vámonos. A mí no te va a rellenar los valor. Qué raro, Toxic. Qué raro, Toxic, en serio. Vamos a volver. Espero que no me hayan puesto más amiguitos fuera en el jardín. Yo creo que no. Vamos, no debería, pero... ¡Post plus! Todo debería... Todo puede pasar en esta vida. Tengo... ¿Cómo voy de vida? Hombre, me puedo tomar un café. Me puedo tomar... Siempre va bien un cafetito caliente. ¡Oh! ¿Sabéis de qué soy fan, tío? De hacer comida en el Sims. Un día voy a hacer un directo de Sims, tío. Un día voy a hacer un directo de Sims. El Sims 3. O 4, no sé por cómo lo vamos ya. Y voy a hacer un directo de Sims en plan... y vais a pillar hambre, tío. Voy a estar todo el rato haciendo comida, ¿eh? Porque es que al final pillas hambre en este tipo de juegos. Es muy vasto. Venga, vamos a volver. El Sims, sí, tío. Criminal, en serio. Mucho juego de tiros y muchas cosas, tío. Y no jugamos a lo que realmente importa, tío. El Sims. Bueno. En teoría, no debería haber enemigos. O todo puede pasar. No sé si me he dejado muchas misiones secundarias en este juego, la verdad. Aquí hay hierbas. Las hierbas son ultra importantes. Siempre me puedo fabricar alguna cosita. Vamos a buscar en la basura también. ¿Piezas de armas? Ahí está, un montón de piezas. Uf, necesitamos 1000, ¿eh? Uf, no me queda nada. ¡Hala! Sabía que volverías. Bueno, esquíes. Venga, chaval, ya te he hecho lo del ordenador. El servidor está en línea. Sí, ya he entrado. He desbloqueado los contenedores de suministros. Intenta abrir ese. Espero que haya valido la pena, chaval. Si no, me voy a enfadar, ¿eh? Buf. Pues no veo mucha chicha aquí, ¿eh? 50 de armas. ¡Hombre! Pistola con silenciador. Y 25... Menos una tontería. Pistola con silenciador, a ver. Cambiar tipo. Vamos a pillarla con el silenciador, ¿no? ¡Hala! Al menos no nos oirán. ¿Ya está? ¿Hemos hecho la misión?
Bueno, pues nada, vamos a grabar. Os recuerdo la ruletita. La ruletita falta 8 minutitos ahora mismo. 8 minutitos para una tirada. Bien. Pues vamos a la misión principal ya, que ya toca. Creo que he oído a alguien fuera. Desagradable y feo. Vamos a por él. Por aquí. Mira, ya lo veo. Bueno, otra de estas chungas, ¿eh? Vamos a reventarla con esto. No sé si puedo ir a alguna posición mejor. Bueno, ya está bien aquí. Son dos tiros, ¿eh? Aquí está bien. Bueno, vale la pena, son 1200 de mocos. No está mal. Unos cuantos clavos. Uy. No, no estoy aquí. Que hay otra de esas chungas. Vamos a pillar esto. Vamos a fabricar balas. ¿Dónde está la entrada del refugio? Ah, vale. ¿2 GB de RAM? No me acuerdo ahora mismo cuánto era exactamente. ¿Aquí puedo fabricar armas? Vale, no. ¡Distorsión de realidad! Me he acordado ahora. ¡Muy buenas, Anthony! ¡Muy buenas! Me alegra verte por aquí, macho. Muchísimas gracias por estar por aquí también y viendo el directo. El gatete, ¿eh? Accionar proyector. Es verdad, tío, que teníamos un montón de diapositivas. Es cierto. Oh. Hospital mental. Ya está, ya no tenemos más. Pues no tenemos tantas diapositivas. ¿Me habrá dado algo el gato? No. La última vez que vimos diapositivas nos dio algo, pero ahora ya no. A ver, fabricación. Tenemos 113, a ver. 71. Bueno. Sí, vale la pena matar a esa, ¿eh? Vale la pena. Distorsión de realidad. Venga. Ahora. Uf. Vamos allá. Vale la pena matar a esa. Es chungo, ¿eh? Eso es que hay algún secreto aquí detrás. En serio, tío. La que me mata. ¡Hala! Dos tiros. Bueno, bien. Hardcore en línea, muy mal, tío. Muy mal. Me tengo que... A ver... Me tendría que entrenar muchísimo para ir bien en ese tipo de juegos. Yo he jugado al Wolfenstein Online hace mucho tiempo, pero... Ya te digo, yo no era de tanto de vicio, sino de formar equipo, formar grupo y hacer cositas así. En serio, me voy... O sea, por 20 piezas asquerosas hemos gastado 3 balas. Bueno, mira. A ver. Nada, tío, nada. Ah, mira, aquí hay más cajas. ¿No?
¿Me ha parecido ver algo? No. ¿Y dónde demonios está? Lo que estábamos buscando. No puedo entrar por aquí. Si el objetivo de los juegos de disparos en primera persona fue disparar al techo, Black sería un maestro. Disparar al techo. Disparar a la pared, ¿no? Creo que no hemos entrado aquí todavía, ¿verdad? Y no se puede. Vale. Mira, con un poco de suerte recibiremos algo. Moquetes y cosas. Aquí nos revientan, tío. Solo Black puede disparar a la pared y descubrir bugs. Aquí nos revientan estos. Así que podemos irle dando. Al otro. Mira, un fusible de estos. Una mano. Vamos a seguirle dando. ¿Ya está? ¿Otro más? Nada. Bueno, algo es algo. Mira, un poquito de cosas que siempre van bien. Lleno de esto, pero vamos a usar uno. Total. Y decían que las vendedoras se funcionaban con monedas. Bueno, hacemos lo que podemos. Como no tenemos moneditas, pues le damos golpes. Más o menos, es lo mismo. ¿Esto es el hotel? No, no. Vale, esto no se puede abrir. Bueno, una perry aquí. ¿Ya está? Bueno. No se puede abrir ninguna, vamos a probarlo bien. Nada. Pues nada, bueno, nos hemos llevado alguna cosita más de aquí. Lo que pasa es que en el refugio había como una... ¿Dónde estoy? En el refugio había como un sonido de estos que en principio se podía investigar. Vamos a ver si lo encontramos. Muy buenas, Olivera. Muy buenas. ¿Qué tal, macho? Me alegra verte por aquí. También. 6 negro. Felicidades. Ah, no, 6 negro. Aún. ¿Ya le ha dado o todavía no la ruleta? A ver. Por aquí era. Me ha parecido que había algo por aquí para investigar. Bueno, pues nada, gente, vamos a grabar. Y vamos a ir al final. Bueno, al final. A ver qué sucede. Al final no, porque no sé si es el final. No, yo diría que no, porque es que en realidad no hemos hecho nada en este juego. No hemos jugado lo suficiente como para que sea el final. Vamos al cine. De hecho, todo eso está lleno de cosas, ¿ya? Hemos tardado tanto que se ha expandido al máximo en la pantalla.
¡Mira! Tenemos aquí una figurita. Toma. Una llave, guay. Ah, vale. No podemos ir por aquí. Pero bueno, al menos hemos encontrado una llave que... Van bien, las llaves. La verdad es que se encuentran bastantes cosas. Vamos a ello. ¿De qué coño van estas cosas? Maldita sea, Lily está ahí dentro. Mira, me está dejando entrar y todo, ¿eh? ¿Valoraste la actuación de mi hermosa oscura? Quizás esto te guste más. Escucha. ¡No! ¡Que alguien me ayude! Me preparo para mi obra más grande hasta ahora, pero no te mereces ser testigo de ella. No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte. Escucha. Escucha sus gritos, los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman. ¿Y ahora qué? Pues si ya no lo hemos reventado todo. Vale. Las obras de arte, ya hemos encontrado una, que es precisamente en el edificio, ¿eh? O sea que después de todo esto... Después de todo esto aún tenemos que volver. Si te quedas trabado en alguna parte del juego, pide ayuda a Mushu. Y al chino, que el chino la entrenó. Bueno, no, porque sé dónde están las obras de arte porque las hemos visto. Lo que pasa es que no podíamos hacer nada porque aún no habíamos llegado aquí. Pero bueno, está todo destruido. En principio no tenemos enemigos ni nada. Simplemente es ir a estos cuadros horribles. Vamos, no debería haber enemigos. Si los hay, que son unos tramposines. Vamos a ir primero a la de abajo. A ver. ¿Esta es una obra? Mira. Botellitas. Bien. Mira, esto no lo habíamos visto. El bar está reventado, el negocio va bien. Bueno, pues ya no va tan bien, ¿eh? Ya no va tan bien como antes. Botellukis, polvo de humo que nunca lo usamos. Aquí sí que no hemos entrado nunca, ¿eh? Me parece. Mira, una de las obras. ¿Esto es su arte? Es solo una foto. Te voy a apuñalar hasta hartarme. Bueno. Pues me parece que va a ser más complicado. Más complicado de lo que me parecía, ¿eh? Mierda. Cerrado. Tengo que encontrar la llave o algo así. Uf. Te estás convirtiendo en arte. Serás parte de mi oscura. Qué friki, en serio. ¿Otro? Ah, la carne. Menos maleable que el barro, más suave que el mármol. Realmente es el medio perfecto. ¿Otro aquí? Ah. Así no me puedo concentrar. Una escultura no necesita una lengua.
Bueno, este rabiará mucho, al final. Me parece a mí. Mira, una llave. Bueno. A ver si hay más cosas, ya que estamos. Lo importante es coger todos los objetos posibles. ¿Ya está? Me ha dicho Nazar que mire por arriba, por si hay cosas. ¿La basura? ¿No? Un ojo. Muy feo. Bueno, vamos a salir de aquí, de esta pocilga de sitio. Este tipo de arte me gustaría en mi casa. Vale, a ver. Me gusta. Mi madre me ha regañado porque creyó que eran gemidos. ¡Hala, tío, Banzuke! ¡Hola! Pues de lo que ha pensado tu madre, lo que es en realidad, hay un poquito de diferencia, ¿eh? Un poquito solo. No demasiado, ¿eh? Un poquito. Mira, tengo las hachas. Tengo hacha. Voy con hacha. Así que puedo ir directamente a saco. Y luego pillar esta. Hola. Hola. La la la. ¿Va a venir? Un poquito de diferencia. Darnes, qué grande. Me ha pillado Darnes. Bueno. Ah, sí, sí que está aquí, sí. Pero bueno, ¿va a venir o no? Porque si no viene... Pero si no viene, hombre. Bueno, mira. ¡Ay! Vete, 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 vete. Lo he esquivado, creo. Ha valido la pena pillarse de esquivar. Es que no pasan aquí, tío. Es que es un pedazo de fallo del 15 esto también. ¿Dónde está? ¡Estate quieta, hombre! Mira. Estoy harto. Hola. Bueno, mira. Ya que no se gira, tío, pues nos aprovechamos. Dos veces la gorgona en un directo y tres de Darnes, depende. Depende de cómo se le vaya la olla a la gorgona. Vamos a recoger nuestros frutos. Frutos de nuestro éxito. Un poquito más de moquetes. Bueno, no parece que haya nada por aquí, nada por allí. Me parece ver algún bicho ahí, pero bueno, vamos a abrir la puerta. Pero antes vamos a ver si hay algo aquí escondido.
¿No? Bueno. Ay, no tenía suficientemente fuerza, tío. Como soy un abuelo. Ahora sí. Venga, más cuadros. Mira. Ahí tenemos el bicho de antes. Como ya tenemos la llave, nos enfrentaremos a él. ¡Claro que sí! Venga, ¿tú quién eres? ¿Qué quieres? A ver. Ahí está. Tampoco hay mucho problema, ¿no? A ver. Mientras tengamos tiempo. Tiempo para nosotros. De acuerdo, Hoffman. Espero que tuvieras razón acerca de destruir estas cosas. Allá vamos. Toma, hombre. ¡Hala! ¡A la porra! ¿Ves? Ya está. Se ha autoencubido con los cables. Ya está, Naza. Hola, muy buenas a todos. Me alegra el día. Me alegro, Naza. Destruir la obra de ese monstruo fue algo terapéutico. Pero aún no he terminado. ¿No hay mocos? Una más. Vaya. Bueno, pues nos queda la segunda. Ya sabemos dónde está, ya la hemos visto antes. Mira. Hay cositas, no las puedo pillar, pero la planta sí. Vaya, no puedo subir por la barra. Con lo bien que queda subir por la barra de un bar y no puedo. Tengo que dar la sucia vuelta a esta. ¡Hala! Ya tenemos la planta. Bueno, vamos a por la otra. A ver. Todo recto. Estoy viendo un coche, ¿no? En serio, tío, han popeado. Mira, tío, ese. Que iba el trocito. Qué bueno. A ver. Bueno, hay muchas cosas aquí, ¿eh? Bueno, no tantas, solo 30 piezas. No vale la pena no usar esto. No hay nadie aquí. Uno menos. ¡Ay! Bueno. ¡Ey! ¿Dónde vas con eso? Me ha asustado y todo, ¿eh? Y encima la vuelve a tener, ¿sabes? ¡Son la traya! Aquí la peña. ¿Qué hace? Bueno. Poneos juntitas, va. Toma. Bueno, hala. ¡Dame el hacha! Vale, el hacha lo tiene ahí, perfecto. Siempre vale la pena hacer esto. Por si hay objetos y estas cosas. Que seguramente sí. Mejor aquí encontramos otra figurita. ¿No? Y tampoco. Cuando mates a fotógrafo te pasarás un tercio del juego. ¿Qué dices? ¿En serio, Naza? Fotógrafe. Soy fotógrafe.
Cómo mola, tío, el Thorman, tío. Soy fotógrafo. A ver. Qué pocas piezas, en serio. Mira, ahí hay más. 40, bueno. Algo es algo. Pues todo suma, en realidad. Mira, un poquito de mocos. Vale, estamos cerca. Oh, estas cajas las puedo petar, sí. Bien. Nada. Estas también. Nada. A ver. Vale, esto es lo que buscaba yo desde hace rato. Toma, hombre, no te preocupes. Bien. Esto es lo que buscaba yo desde hace mucho rato. Y mira por dónde lo hemos encontrado ahora. Llave de almacén, bien. ¿Qué pasó con teñirle la barbucha, Tungars, cuando lleguemos a 25.000 suscriptores del canal? Lo haremos. Y nos raparemos la barba luego. Siempre lo he dicho. Siempre lo he mantenido. No, estoy atrapada. Tengo que salir de aquí. Solo quería encontrar el transporte y largarme. ¡Socorro! ¿Me oye alguien? Oh, Dios. Voy a morir en STEM. Será como si jamás hubiese existido. Lo siento, Lawson. Parece que no volveré para recogerte con el transporte. Pues nada. Uno menos. Bueno. Pensaba que vendría alguien más, pero creo que no. Un poquito más de balitas de escopeta. Y con esto ya estamos, ¿no? Vamos a ver. Pasa. Bueno, en serio, tío. Bueno, nosotros vamos a buscar aquí de mientras sale. No vamos a enfrentarnos a ella. Yo creo que es una locura. Tenemos balas suficientes. Vamos a usar botellugi. ¡Uy! ¡Yes! ¡A correr! Tengo una duda, ¿por aquí puedes entrar? ¡Uy! Sí que puedes, sí. ¡Ay! Bueno, casi me das, ¿eh? Ahí puedes sentirte orgullosa. A ver. Casi me das también. Venga. Corre por tu vida. Bueno, tío, tampoco hay que exagerar. Tampoco es tan chungo.
Ahora, un poquito de carrerita. ¡Ay! ¡Me ha engañado! ¡Me ha engañado! Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Bueno, nos matamos los dos aquí. Tutorial de cómo correr con una perra loca. Bueno, tenía que intentarlo, gente. Tenía que intentar destruirla, pero... ¡Me ha pillado, tío! Me ha pillado. Vale, acabamos de ver esto. Pues entonces ya sabemos que nos saldrá la tía. ¿Y cómo voy ahí, en serio? ¡Ah, que está detrás! ¡Ostras! Vale, que está detrás, que tengo que pasarme todo esto. Esto, yo siempre he pensado, ¿cómo es posible que la peña se quede con las transformaciones de Son Goku y tal? O sea... Mientras está pensando y está tirando el Kame, tío, lo mejor es atacar, tío. Atacas. O te vas, lo que tú quieras. Pero pasando, tío. O sea, si ahí se transforma y un bicho ahí... que voy a aparecer, pues tú te vas corriendo, tío. Y ya se espabilará. Ya, eso sí que es verdad aquí, Momero. Pero bueno, que le den. A ver... ¿Es aquí? Sí. Ya habíamos visto esto antes. Lo que pasa es que no sé muy bien dónde. Tanto correr para nada, eso es verdad, Panzuke. Deberíamos habernos matado desde un principio. Así hubiéramos acabado con la tontería. Ah, no, que es la siguiente casa. Es la siguiente casita, es aquí. Es arriba, en el segundo piso, ya me acuerdo. Y es que los cuadros ya los había visto. No se podía hacer nada, ahora sí. ¡Vamos! Nos tocará otra vez lo mismo, ¿eh? Acabemos esto. Ya se mete, ya directamente ya se mete. Bueno, a ver qué nos depara aquí. ¡Hombre! ¡Buf! Ya habéis visto lo que es, ¿no? El de la cámara. Tú otra vez.
Vale. Esto debería acercarme a ese arte. Joder. Quizás pueda pasar sin ser visto. Quizás. Va, tío. Te quites, hombre. Tanta tontería. Vámonos y punto. A ver. ¡Hala! Venga. Pasando de tontería. Lo logré. Con suerte, esas cosas no me molestarán durante un rato. Es que tienes una tontería. Estás aquí haciendo el loco. Vámonos y punto. Venga, hombre. Esto está tirado. Qué grande Tóxica ahí. Bueno, otra vez lo mismo o será peor. Que sí, hombre, que sí. Bueno, como hemos ido antes por el otro lado, ahora será por este. Seguramente. Intuición femenina, ¿eh? Pero me lo figuro. ¿Ves? Jeje, macho. ¡Toma, hombre! ¡Hala! ¿Eh? ¿Sí? Gemidos. Se acabó. Ya están las dos. Eso debería bastar. Será mejor que vuelva al cine a ver si puedo entrar. Ya era hora. A ver. Creo que vamos a grabar. Antes de entrar en el cine. Era por aquí, ¿no? Sí. Ya era hora de avanzar un poco, macho. Tienes toda la razón del mundo, Banzuke. Es que yo soy muy lento para estos juegos. Eso sí que es verdad, que soy un poquito lentorro. En el sentido de que me los tomo con calma, voy haciendo y bueno. Vamos a distorsionar la realidad un poquito solo. A prepararnos con un poquito de balas. Sobre todo de la escopeta y tal. Porque moco, si no recuerdo mal, no tengo. Pero esto haría falta. Unas cuantas. Menos 4, 5, bueno. Y esto 2. Balas de pistola, ¿no? No vale la pena. Y nos hacen falta 1000, ¿eh? 1000 para llegar a... Para llegar a mejorar el arma, ya sabéis, la francotiradora. Vamos a grabar. Si cuando avancemos tendremos que acabar el directo, Panzuque. Ya prácticamente. Ya casi son las 9. Cuando entremos en el hotel diremos ¡eh! Directo. Es una pena, tío. Es así de triste la vida. Venga. Pero bueno, son como los capítulos de Son Goku de relleno, tío. Están bien. Están bien. Podrían estar peor. Al menos están bien. Y menos mal que hemos pasado de la tía de las cabezas. Porque si me llega a matar un poco más, me hubiera obsesionado con ella para reventarla. Y nos hubiéramos aquí tirado medio año para matarla. Así que aún tenemos que dar gracias. Que no me haya matado demasiado. Bueno, tenemos un hacha, que eso también va bien. No hemos tomado café, pero bueno. Bueno, ya hemos podido entrar en el hotel, ¿eh? Mira, me está mirando todo el rato. Qué gracioso que es. En el hotel no, en el cine.
Que he dicho hotel, pero es cine. Venga, vamos. ¿Qué habrá aquí en la puerta número uno? Nada. Bueno. Tiene que estar aquí en alguna parte. Capítulo 8. Estreno. Estreno de cine. ¿Te atreves a destruir mi obra? ¿Esperabas doblegarme ante tu voluntad? Que eres muy tonto, chaval. Que ellos, que pensaban poder moldearme y convertirme en lo que no soy. Lo que crearon aquí es maravilloso. Lo desperdiciaron porque no tenían imaginación. Porque no son artistas. Quieren controlarme, manipularme. Tú quieres detenerme, pero habéis fracasado. Porque con el poder del núcleo puedo crear mi arte para siempre. ¡Qué pesado! ¡Hombre! ¿Tenemos cositas? No. Nada. Vamos para allá. El poder del núcleo, ¿eh? Mira, piececitas, siempre van bien. 50, no está mal, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto qué es? Esto es lo que llevo esperando toda mi vida. Esto es lo que llevo esperando toda mi vida. Ambas vidas. No más dificultades. No más escuchar a críticos filisteos. No más consentir las opiniones incultas de... La ruleta está bugueada. No, Panzu, que se sube para arriba. Es algo raro. Nos vemos, Tungar. Gracias por haber estado por aquí un rato. Un verdadero placer, Tungar. Estefano Valentini. Menudo nombre de pacotilla, tío. O sea, me metería tanto... Si yo fuera el protagonista, me metería tanto con su nombre. Me estaría todo el rato partiendo la caja, tío. Estefano Valentini, un artista. Sí, eres un payaso. Eres un payaso en realidad. Bueno, vámonos. Vamos a ver. El estreno. Mola, ahí todos los... Todos ahí viendo, que son zombies, ¿no? ¿Qué le está haciendo a esta gente? Son zombies, tío. No vale la pena. Pasa de ellos. Dispara, tío, es tu momento. La persecución ha sido divertida. Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar. La niña, ¿dónde está? Felicidades, has llegado lejos. Si la perseverancia fuera un arte, serías un maestro. Quizás no Miguel Ángel. Pero al menos un... ¡Ya basta de chorradas! Van Gogh, dice. ¿Dónde está? Está a salvo conmigo. Me la llevé porque él lo ordenó. Él. O sea, cae otro. Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes, ¿cómo se la iba a entregar? Yo me llamo Valentini. Me sabe mal, tío. Me sabe mal, da. Ahora te he entendido, tío. Él nunca podría comprenderlo. ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa. No durará mucho más. Tiene el ojo chungo, tío. Mi obra, sin embargo, continuará. Bueno. Picasso tuvo su período azul. Yo entro en mi período carmesí. ¡Mierda! ¡No! ¡No!
contempla mi última creación. ¡No! Fuegos artificiales, tío. Todo el rato así, ¿no? Son como palomitas, tío. Y dice, no sé quién ha dicho antes, aquí no hay sangre. Aquí casi no hay sangre, esto no hay problema. ¿Qué es esto, tío? Ay, Carmencita, ¿qué me ha pasado? Hermoso. Un buque de carne y sangre. ¡Loco cabrón! ¿Cómo llegaré a superar esto? Encontraré cómo. Su miedo siempre inspira. ¡Dispárale ya, tío! No hay nada como la corrupción de la inocencia para encender el fuego creativo. No puedes llevártela. No harías nada con su poder. Eres un neardental que no comprende. En tus manos ella es inútil. ¡Que te calles, loco! Es brutal, Banzuke. Bueno, ahora sí que me han puesto en un aprieto, Ahora sí que me han puesto en un aprieto aquí, chungo. Venga, vamos. Por aquí mismo. Claro que sí, venga. ¿Esto qué es? Venga, salta. Venga. Claro, hombre. Es el momento. Primero hasta el suelo era de tripas. Bueno, pero no está mal. Bueno. Ahora que ahora tengo que esquivar eso. Bueno, no pasa nada. Venga, va. No hay problema. Venga. Mola el vigilante, La Batman Arcana Asylum. ¿Y ahora qué? A ver. ¡Uy! Bueno. Cuando espantapájaros droga a Batman y tienes que esquivar. No he jugado ese juego. Pero si no se puede avanzar nada, yo pensaba que se podría ir a saco y no es verdad. Venga, hombre. ¡Epa! Cositas. Siempre vale la pena pillarlas. Ahora está arriba, hay que tener cuidado. Bueno, de momento es fácil. Ya estamos llegando, por cierto. Bien. Bueno, esto es presentación ya. ¡Yepa! Bueno, bien. Bien. Ya está. No ha sido tan difícil. Vale.
Vale, ¿a dónde coño has ido? Vamos a revisar por detrás de las cortinas. ¿Nada? Bueno, distorsión de realidad, ¿eh? ¡Oh! Rojito. Piezas. Lleno. No vamos a gastarlo igualmente. Aquí hay otra cosa, vamos a pillarla. Vamos a entrar al espejo. ¡Eh! ¿Habéis visto, tío? El pedazo de bug. ¿Se ve en la presentación? ¿Se ve en la repetición o qué? Dios, lo que se ha caído por ahí, tío. ¿Lo habéis visto, no? Muy buenas y bienvenido al canal y al directo. Me alegra mucho tenerte por aquí, Arquionex. Un verdadero placer. A ver. Mejora de armas. 555, casi. Casi, casi. Bueno. Fabricación. A ver. Vamos a crear un par de cartuchitos de escopetita. Vamos a ver si podemos aumentar algo. Luego en la presentación lo miráis, tío. Os reiréis. ¿De nuevo aquí, detective? No tengo ninguna llave. Ah, sí. Vamos a abrir esta. Uf. Vaya, hombre. Tiene que ser algo que ya tenía. Bueno, no hay problema. A ver. 13.000, ¿eh? 13.000, a ver. Sigilo, ¿esto qué es? Tarden aún más en investigar. ¿Cuánto? 3.500. Atletismo. Lo de esquivar o lo de aguante. 150, eso es interesante. Y recuperación. Vale, más recuperación de objetos curativos. Usa automáticamente jeringuilla médica al recibir daño fatal. Eso está bien, ¿eh? Es que no me acaba de gustar esto. O atletismo combate, Durante cierto periodo de tiempo aumenta el daño causado con cada disparo consecutivo. El efecto termina cuando se agota el tiempo o la munición. 20.000, chaval. ¡Puah! 75.000, ¿qué es esto? Pulsa G mientras apuntas para concentrarte y ralentizar el tiempo. ¡Burr! Ya ves. Venga, vamos a subirnos esto. Y vamos a subirnos el atletismo. Si es que podemos todavía. Y si no, pues nada. Esto. No, no puedo. Pues nada, no pasa nada. Bueno, vámonos. La recuperación. ¿Recuperación de qué? ¿De salud? ¿O de qué? Vamos a grabar. La recuperación de salud, ¿no? ¿Me has dicho? Bueno, pues le ponemos ya, ¿no? Porque ya que tenemos gel verde. Efectividad de las jeringuillas. Vale, pues vamos a subirnos la efectividad de las jeringuillas. Como dice Marcel, muy amablemente. Vamos a activar esto.
Venga. No. Si lo rodeo par y cae el verde, te dan la recompensa al verde. No. Ese es el único. La única cosa que no funciona de esa manera. Toxic. Te tiene que tocar el verde. Porque el cero no es que sea par ni impar. Es que es el cero. O sea. Es que. Muy mal, tío, Toxic. Muy mal. Eso es retorcer las normas, tío. O sea, no, el cero no es ni par ni impar. Es cero, tío. No existe. Qué grande. Bueno, ya hemos guardado. Vamos a dejarlo aquí. Ya el hombre se está limpiando la cara de la sangre, de los mocos y de todo lo que tenemos. Vamos a dejarlo aquí, que son las 9 ya. Que ahora tengo que currar un poquito. Y nada. Muchísimas gracias por haber estado por aquí, gente. Cuando nos pasemos este juego, no sé lo que queda, ¿eh? Me ha dicho Nazar que cuando nos pasemos al tío este queda hoy un tercio de... Nos hemos pasado solo un tercio de juego, o sea que aún queda un ratito. Pero bueno, cuando nos pasemos este juego tengo otro preparado ya. Así que nada, muy buenas War Defender, tío. Me tengo que ir, macho. Ya lo sabes, y siempre a la misma hora. Mira, esta hora no, 2 horas antes. Siempre empiezo más o menos 2 horas antes. Y así ya lo sabes. ¿Encontrar a la niña? Todavía no, War Defender. Estamos en ello. Estamos en ello, War Defender. Tenemos ahí, estamos a punto ahí de enfrentarnos al chungo en el cine. Y nos hemos quedado ahí porque, bueno, hemos hecho misiones secundarias. Hemos ido para arriba, para abajo, buscando cosas y tal. Pero bueno, al final... Estamos ya al punto, hemos subido las características, hemos subido el armamento y estamos al puntito. Son 15 capítulos, Kimomero. ¡Buf! Aún quedan, ¿eh? Estamos en el octavo. Tengo entendido que el cero es bar. Toxic, no es verdad, tío. Sí, sé tu horario, pero no sabía que hoy hacías. Ah, War Defender, no pasa nada. Es que sabes qué pasa, que ayer no hice. Ayer no hice porque tenía testing en medio y tenía... No os voy a decir que estoy testeando porque no puedo. Ya lo sabéis, son betas cerradas y no puedo comentarlo. Pero estamos testeando cosillas. Cosillas curiosas. El cero es cero. Qué grande, Panzuque. Pues nada, gente, nos vemos en el siguiente directo. Vamos a dejarlo aquí. Me ha gustado mucho teneros por aquí, de verdad. Ya sabéis que nos hemos acabado el Horizon. Si todo va a regular. O sea, a ver, por un lado es bueno porque voy a sacar un montón de contenido. Por otro lado es malo porque recibiré menos dinero, lógicamente. Pero pierdo bastantes horas a finales de este mes. Entonces el mes que viene trabajaré bastante menos. Como trabajaré bastante menos, pues tendré más tiempo libre. Con lo cual, pues haremos cosas como ir al gimnasio. Como sacar más contenido en el YouTube. Y todas estas cositas. Entonces, danos cariño en forma de Usinators. ¡Panzuque! Ya sé por qué has venido, War Defender. ¡Por los Usinators! No, hombre, no. Espera, que os doy a todos... Doy a todos 200, que ya sabéis que de vez en cuando hacemos sorteitos. Sobre todo las navidades, ¿eh? Sobre todo las navidades, ya lo sabéis que aquí siempre hay cositas, regalos y tal. Que de hecho, os recomiendo que acumuléis a Usinators dentro de lo que podáis. Claro, dentro de lo que... de esto. Porque ya sabéis que luego hay regalitos. Y siempre vale la pena. De vez en cuando alguno siempre os puede apetecer, segurísimo. Y me gustaría hacer otras cositas, pero tampoco puedo hacerlas de momento. Todo llega, si con el tiempo tenemos seguidores y tal en el YouTube y todo esto, pues todo llega, macho. Y mi bonus por los buñones, hombre, Panzuque, no, tío, no. Eso no puede ser. No puede ser, no puede ser. Hoy no, Panzuque, hoy no. Ya te di un Ursineto el otro día, que me acuerdo. No sé cuántos meses hace, pero... No sé cuántos meses se hace, pero ya te digo un Ursineto el otro día. No, en serio, gracias por estar por aquí, de verdad, gente. O sea, me ayudáis un montón, de verdad. Tengo 60 followers en Twitch. Bueno, War Defender. O sea, siempre hay un comienzo. Nosotros empezamos también con poquitos seguidores. Para 3 streams que he hecho soy feliz. Está bien, War Defender, la verdad es que está muy bien. Era cada mes. No, tío, Panzuque, no puede ser eso. No puede ser que te malacostumbras. Hombre, tío, es un Ursinator, tío. Un Ursinator al mes es mucho, ¿eh? Bueno, gente, nos vemos en el... Tiene 15.000, 15.000 justos, ¿eh? 15.000 justos, qué fuerte, tío. Nos vemos en el siguiente directo, gente. Hasta luego.